Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este 28 de abril 2020, Apocalipsis para Niños, de nuestra serie estamos en el, de, en el número 119, la derrota del mal, nuestra victoria. Nos basamos en Apocalipsis capítulo 17. En este capítulo hemos visto la derrota de la bestia, el, la estatua de la bestia y el falso profeta y por supuesto que fueron derrotados por el Señor Jesucristo y los cristianos experimentamos victoria. A través de toda la historia de la fe cristiana, Diferentes imperios, diferentes poderes humanos han querido derrotar a la iglesia, exterminarla por completo. Ellos desaparecieron, ya no existen y sin embargo la iglesia sigue vigente. Esto era algo que los cristianos perseguidos del primer siglo debían saber. Esta era una esperanza que debían tener para seguir adelante y soportar aquella terrible experiencia de persecución que estaban teniendo. Por eso, me parece que ustedes y yo debemos seguir estudiando este pasaje y recordemos que... Ya hemos aprendido algunas cosas en los pasajes anteriores. Dejemos, perdón, permítanme repasarlas. El mal está condenado en sí mismo. Nos enseñaron los versículos 1 y 14. El mal se ha globalizado. Ese es algo de lo más triste. El, el mal se hace popular. La raza humana tiene la tendencia a eso, a popularizar el mal. Porque el, el, el ser humano está inclinado hacia el mal, así lo dice la escritura. Y el mal es atractivo, pero es claramente identificable y por eso los cristianos podemos escoger con sabiduría entre el bien y el mal. Leamos algunos otros textos y encontremos algunas otras enseñanzas. El versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Una idea extraordinaria, impresionantemente extraordinaria, es lo que dice este pasaje y lo que dice la historia también, que Roma no perseguía y mataba a los cristianos por convicción política o social, por conveniencia, por necesidad, no, la verdad es que lo hacía por el simple placer de hacerlo. El cristianismo, para Roma, no significaba ningún problema social, ni político, ni económico. Los cristianos eran ciudadanos ejemplares. Una de las razones de perseguirles era que los judíos los denunciaban ante el imperio como si fueran una comunidad de sediciosos, como si fueran una secta maligna, es decir, rebeldes, opositores del imperio, lo cual era una reverenda mentira. Recuerdan que hemos dicho ya que se les acusaba de ateos porque no tenían ídolos, se les acusaba de, de caníbales porque hablaban de comer la sangre y la carne de, del Señor, que era un símbolo, por supuesto. Les acusaban de hacer orgías porque se trataban con cariño, se daban el ósculo santo y. Les, por supuesto que también les acusaron de incendiarios después del gran incendio de Roma, en donde Nerón muy probablemente acusó a los cristianos. Todo era mentira, pero pero se les perseguía. Insisto, no era una razón política. No es que los cristianos fueran un problema para nada. Y sabe una cosa, eso sucede el, el día de hoy también. Los cristianos, digamos que que hacemos algo que, que apoya a los gobiernos cuando hay terremotos, cuando hay pandemias como ahora, cuando hay diferentes circunstancias difíciles. ¿Sabe quién sale a, resp a, a responder a la necesidad de la gente antes que el gobierno, antes que cualquier cosa? Eso pasa en México. Los cristianos, los evangélicos, salimos, compartimos con las personas necesitadas de los bienes que Dios nos ha dado. Así es que el cristianismo debería ser respetado y no perseguido. La verdad es que pasa algo que ha pasado siempre. Desde entonces, algunas personas envidian las convicciones de los cristianos, envidian su seguridad, su esperanza, virtudes que algunos en el mundo, o los del mundo, no pueden tener, y entonces aborrecen a quien sí las tiene. ¿Qué nos enseña esto? Que el mal es una enfermedad espiritual. No, no tiene razonamiento, no se razona, no es lógica la maldad, en lo absoluto. La maldad es, es una enfermedad. O sea, hay quien hace el mal sabiendo que... Que, que es mal y sabiendo que le va a hacer daño. Mire, una, una, una manera muy simple de, de identificar esto es que las cajetillas de cigarros que dañan al ser humano, dañan el cuerpo del ser humano, dañan, nos dañan a nosotros. Y dice en la cajetilla que puede dar efisema pulmonar. Y las noticias dicen que mueren miles de personas de efisema pulmonar por causa de ser fumadores activos o pasivos. Pero ¿quién sigue dándole con todo? ¿Tiene lógica eso? No, no tiene lógica es irracional. El mal no tiene lógica ni justificación, se trata sencillamente de una actitud perversa ante Dios. La persecución de la iglesia tiene una razón espiritual, tiene que ver con influencia del mal, es decir, el diablo mismo quiere acabar con la influencia del evangelio en la tierra. Por eso allí hay un, hay una, un matiz de espiritualidad en este asunto de, de perseguir al cristianismo. Así que su única explicación es el pecado y su remedio, por supuesto, es el arrepentimiento y la confesión. Aunque, como hemos visto antes, hay quienes jamás se arrepienten. Pero la enseñanza aquí es una enseñanza o es pues, una verdad, por supuesto, desagradable, triste. El mal es una enfermedad espiritual, no tiene razón alguna. Pero sigamos leyendo otros versículos. Dice así el versículo 14 ahora. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de Reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Una alusión más al conflicto de los siglos, del bien contra el mal. El Apocalipsis regularmente maneja eso, el conflicto de los siglos, el conflicto de, de, de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. ¿Y qué nos enseña esto? Que el Señor triunfará sobre el mal y nosotros experimentaremos la victoria. Versículo, el versículo 14 nos dice eso. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, así dice el apóstol Pablo en la carta a los efesios. Después de esto habla de la armadura del cristiano y ahorita al final de este punto analizaremos eso. Estamos en una guerra constante contra un sistema de inmoralidad que invade el mundo. No hay tregua, por eso no debemos dormir, debemos velar, dice la palabra en primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el texto el texto del Apocalipsis dice, el Cordero les vencerá. Así que nuestra participación es escoger de qué lado estamos. Esa es nuestra participación en la guerra espiritual. Algunos hablan de una guerra espiritual, que incluso que, que, que se van espiritualmente hablando en una especie de viaje astral o viaje espiritual y se van a las cavernas de maldad. Perdóneme, perdóneme, pero eso, eso está muy lejos de ser un, un mensaje, una enseñanza bíblica. Nuestra participación en la guerra espiritual es escoger de qué lado estamos. Nuestra decisión más importante es estar del lado correcto, del lado de Cristo, del lado del bien. Mire, en Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de esto, de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra, contra huestes espirituales de maldad. Cuando habla de eso el apóstol Pablo en Efesios 6, al terminar la de, de hablarnos de la armadura del cristiano, Define cuál es el campo de batalla, se lo leo, les voy a leer leo la última parte de la armadura y luego lo que dice Pablo que es la guerra y toma del yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y uno pensaría y después de eso dice súbete al cuadrilátero o va adelante al campo de batalla y ve al monte y a pelear y a descabezarte demonios pero mire lo que dice el texto después de toma el yelmo de la salvación, la espada del espíritu que es la palabra de Dios dice orando en todo tiempo. Y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso en Efesios 6, 17 al 18. El texto no dice que luchemos contra las huestes espirituales de maldad, ni que las enfrentemos, ni que las reprendamos, ni que nos pongamos a hablar con ellas. Al terminar, el último elemento de la armadura nos dice que oremos. La cosa es clara, ¿no le parece? La cosa es muy clara. Nuestra estrategia de guerra. Es nuestra dependencia en el Señor, esa es nuestra gran estrategia de guerra, nuestra dependencia en el Señor. Él pelea y Él ha vencido, nosotros solo experimentamos los resultados de su victoria. Nos salvó, nos escogió, nos hizo sus hijos, esa es su victoria. Él es el que pelea, no nos creamos demasiado. Acuérdense que allá en, en Jueces, cuando, cuando Gedeón contra los Madianitas, el Señor dijo, no quiero que se ensoberbezca Israel diciendo, por nuestra mano hemos sido librados. Es decir, que qué, qué parte, no entendemos de eso. El Señor quiere que se sepa que Él, Él es el que lo hace y nosotros no somos los guerreros, Él es el guerrero. Nuestra, nuestra gran, gran participación en la guerra es depender de Él, es confiar en Él, es esperar en Él. Esto era algo que los cristianos que recibieron el Apocalipsis debían saber. También nosotros, por supuesto, que dependemos del Señor. Dos enseñanzas entonces más. El mal es una enfermedad espiritual, no tiene razón lógica. El Señor triunfará sobre el mal y nosotros experimentaremos la victoria. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.